Buenas. Esperen que las tengo que seguir acomodando. ¿Cómo andan? Hoy estoy con la garganta para atrás. Hola Patricia, sí, los vivos se guardan, pero no sé qué me está pasando, que cuando termino de grabar el vivo y lo voy a guardar a IGTV de Instagram, no lo puedo subir. Lo guardo, hago todo y no me aparece. Pero sí, podés buscarlo, está subido a YouTube, al canal, a mi canal que es Silvia Campaña Bordados. Ahí está subido el vivo. Y si no, en las historias de Facebook también quedan guardados. Pero no sé qué me pasa con Instagram, que o estoy poniendo mal el dedo. Le cambiaron el formato, entonces ahora me tengo que volver a acostumbrar a no hacer los líos que hacía antes. Bueno, chicas, ayer me quedé leyendo algunos mensajes que decían que no se escuchaba. Chequen ustedes el volumen de sus aparatos, porque si lo tienen bajo, por ahí tal vez por eso no lo están escuchando. Y mi hermana me explicó algo más, pero ya no sé qué era. Creo que Facebook también o Instagram tiene su propio volumen, pero no me acuerdo. Así que va. Bueno, miren, terminé un poquito hace un ratito nada más, antes de preparar todo para hacer el vivo, porque como tenemos muy mala conexión, no sabía si iba a poder hacerlo, porque ayer se escuchó, se vio horrible y se cortó Instagram. Pero entonces dije, bueno, hago tipo un video y terminé de bordar la suculenta. Si se fijan, esperen que estoy terminando de tomar un cafecito porque tengo la garganta mal. Si se fijan, lo único que hice fue tirar unas hebritas más largas de hilo, así nomás, sin hacerle nada. Y en la parte de abajo le hice como dos o tres de estos repollitos, como para simular que son los gajitos o los hijos. Y después acá, esto me pasó de casualidad, porque se me había enroscado mucho la misma hebra, y entonces la forcé a propósito, lo enrosqué un poco más y armé estos rulipín que me encantaron también como quedaban, así que quedó ahí, esta va a quedar terminada ahí. Bueno, ya somos un montón, arrancamos. Termino el último traguito y va. Vamos a hacer una nueva maceta. Entonces, partiendo de la última maceta que dibujé, voy a volver a sacar esta. ¿Se acuerdan que esta la hice partiendo de esta? Ahora, la próxima la voy a hacer partiendo de esta. ¿Por qué? Porque tengo ganas, ¿no? No porque sea una regla ni una disposición ni nada. Me parecía como divertido ir modificando y que se vayan apoyando una sobre el tamaño de la otra. Las macetas pueden hacerlas. Yo el otro día les dije que usáramos la misma maceta como para tener guardar una proporción, pero existen macetas cuando uno agrupa un montoncito de macetas que tenés unas más altas, unas más bajas, o sea que eso también se puede hacer. Podemos hacer después, tal vez, los cacharritos como los de barro, que son los del norte, que son tan, tan lindos. Bueno, entonces yo quise hacer una forma de maceta un poco más estilizada y más gordita. Entonces, lo único que hice, dije, bueno, voy a poner más gordo este pedazo. Voy a hacerla que sea más gordita y más gordita. Ahí.
y la voy a hacer un poquito más alta. Y acá esta la voy a hacer más redondeadito. Me cambié de lugar el... Me parece que se ve mucho mejor porque me traje todo el set de filmación donde estoy grabando los videos de los cursos y que tengo mejor luz y me parece que hasta los trípodes están mejor posicionados, ¿no? Se ve más lindo que lo que se veía antes. Ahí me dibujé la maceta nueva. Entonces ahora, lo que van a hacer es recortarla y aplicarla. Yo ya me la hice acá, más que nada por una cuestión de tamaño, que si no me daba, la tenía. A ver si yo corro esto acá. Y a ustedes les corre perfecto. Ustedes ven allá, muy bien. Ustedes, las chicas de Instagram, están viendo la puntita del celu, pero no importa. Bueno, ven que esta es más alta, pero me gusta, la voy a dejar. Y en vez de ponerla separadita, la voy a aprovechar y la voy a poner como medio junto para armar un grupito así como más amontonado, ¿no? Lo único que voy así a fijarme es que, me voy a ayudar con, como no encuentro la regla a mano, voy a agarrar un lápiz como para que más o menos estén a la misma altura y ahí la voy a contornear. Ahí va. Cuéntenme, ¿les gusta esto de las plantas? Porque como estoy viendo muy poco, veo que no me están mandando muchas fotos, así que no sé si tal vez es que no les gusta tanto. Podemos cambiar y hacer otra técnica, ¿no? Terminar acá este grupito y podemos probar de hacer otra técnica si es que esta no les interesa tanto. Ahí. Voy a enderezar un poquito más. Ahí y ahí. De hecho, esta me quedó más gorda que esta. Podría. Ahí. Listo. Me gustó. Bueno, vamos a ver si el punto que quiero enseñarles sale. Porque como estoy haciendo todo en un tamaño tan chiquito, a veces no se ve. Pero vamos a probar. Voy a empezar a hacer como hicimos tejido el canastito. Vamos a empezar a hacer eso. Y ahora les voy a decir cuántas hebras, porque por las dudas, como siempre, ya saben que arranco del medio. Ahí. Estoy usando una hebra intermedia. Ahí va. Pero ustedes pueden usar el grosor que quieran, ¿no? A ver, voy a hacer una. Dos. Me decidí que, como se acuerdan que habíamos arrancado la primer maceta con el violeta, después ya me fui al naranja y las voy a hacer así, bien colorinche las macetas y todas las plantas verdes, que lo más probable es que no le ponga ninguna flor. Igual ya saben que soy muy cambiante, así que es muy probable que en el transcurso cambie de idea. Pero en principio voy a hacer eso. Voy a hacer cuatro. Voy a hacer cuatro de un color. Sí. Voy a ir por cuatro. Ahí. Voy a dejar más o menos la separación. Esta misma separación la voy a dejar. Y voy a venir a hacer otras cuatro. Podrían ir haciéndolas no, en forma alternada los colores, ¿no? Acá, ahí me va a quedar, sí. Ahí. Una. Dos. ¿Vale? Mi hermana está, me parece que está conectada desde el otro lado. Si querés venir, me podés ir leyendo los mensajes.
sería divino. Porque esto es como largo. Lo que tengo que bordar y bueno. Si querés venir, venite y me haces de asistente, que me encanta. Ahí va. Muy bien, hice 4 y ahora me voy a ir para el otro lado. Tuc, me vengo acá. Más o menos, sí, la distancia es... Esperen que quiero chequear si están viendo bien. Sí. Ah, impecable. Creo que es la primera vez que me gusta cómo se ve. Ahí. Acá. Porque se veía muy oscuro. O sea, yo no sabía... Ay, me escuchó. Lo que hace la tecnología. No puedo vivir sin vos. No, sí, ni me hables. Porque ya hoy me tiró el bombazo que tal vez en breve se va a España de vuelta y ya... Ya empecé a extrañar antes de que se vaya. Bueno, ahora sí, si quieren pueden escribir, hacer comentarios, hacer preguntas, mientras yo voy bordando esto, que vale, las va a leer. Ahí. Y esta me quedaría acá, la voy a llenar todo el mismo color. Muy bien, esta por ahora se viene acá arriba. Y voy a hacer ahora... La otra línea, quedaron medio separadas esas, ¿eh? Voy a hacer la otra con otro color. Vamos a necesitar 3 colores en otro color. Entonces esta me vengo acá. Ahora que tengo asistentes se quedaron todas calladas. Para la garganta, sí. Es que mientras grabo, mientras les cuento, bordo, les cuento, con el tema de los cursos que estamos editando y haciendo, claro, grabo muchos audios y ya no me da más la garganta. Igual ya saben que siempre tengo como esa tos, tosecita. Pero... Pati, ¿es que ese trocito de tela va arriba? Qué lindo va quedando. Qué lindo. Muy lindo, estoy adorando. Muy bien. Miren. Ahora que estoy haciendo esto y voy viendo, me doy cuenta también que hasta esto ya es como el borde del exceso, ¿no? Pero bueno, soy así, intensa y excesiva. Podría haber hecho hasta estos colores en degradé. Ir, si tuviese, ¿no? Mucho degradé de colores. Aprovechar y usar, porque ahora vi que quedaba bueno un degradé. Instagram dice que ya no se escuchan las campanitas del jardín. No hay viento. Ah, no hay viento. Hoy no hay viento. Hoy no hay viento. ¿Cuál es tu Facebook? Silvia Campaña. ¿No? No. Ah, sí, tu Facebook sí, Silvia Campaña. Sí, Silvia Campaña. Porque tengo quichicientos, chicas. ¿Por qué? No sé. Fui abriendo. Pero el que estoy usando es el de Silvia Campaña. ¿Preguntan si la clase queda en YouTube? Sí, queda en YouTube. La subo generalmente ahora, la estoy subiendo a la noche. Porque antes la subía ni bien terminada, la podía subir. Pero anda tan mal internet que me quedo sin celu por un rato muy largo. Entonces... y lo estoy usando para trabajar, entonces la subo a la noche y el canal de YouTube es Silvia Campaña Bordados. Y ahí están. Si se quieren suscribir, es divino. Y si les dan el like a la publicación, todavía más lindo. Y ahí también pueden dejar comentarios, que yo eso sí los veo. Acá ven, voy a hacer unas vueltas acortadas porque... La maceta se me va poniendo en ángulo. Entonces voy a ir acá. ¿Ven? Vengo un poquito más corto. Y vengo acá un poquito más corto. Y voy a hacer una quinta. Voy a hacer de 5 esta. A ver. Sí, voy a hacer de 5. Total, no me va a afectar. Si hubiera querido calcularlo, no me salía tan exacto, ¿eh? Ahí está, bien. Uy, esto se me va para allá. Y ahora voy a usar
otra hebra. ¿Se acuerdan que les decía que fui como siguiendo como un concepto, un patrón? Cuando arranqué esta violeta, sí, o sea, la idea no era ponerle este blanco, pero para que ustedes lo vieran mejor, se lo puse. No fue algo, una combinación que me haya encantado. Entonces decidí que en cada una de estas macetas voy a ir como llevando el mismo blanco. Entonces en esta se lo puse acá en estas estrellitas y ahora voy a probar en esta a ver cómo queda. Esperemos que quede lindo. Y ahora voy a empezar a hacer una especie de telar, una especie no, telar. Voy a salir acá arriba. Elegí un hilo más finito ahora. No es blanco blanco, es una especie de crudo, un poquito más finito para ver si se ve mejor el efecto que quiero intentar lograr. Entonces voy a pasar todas las hebras rosa, el hilo lo voy a pasar por debajo de todas las hebras rosa. Acá Neves, desde San Pablo, Brasil. Sí. Qué lindo que está amando. Qué bueno. A ver. Ya me voy dando cuenta que esto, este grosor de hilo, no me va a quedar bien. Entonces, lo voy a reemplazar por uno un poco más grueso, porque ya lo veo. ¿Se acuerdan que estamos en etapa de improvisación, ¿no? Así que, como esto yo no estoy preparando, lo cual me genera un poquito de estrés, no tener preparado, pero también me divierte. Entonces voy a cambiar, voy a poner, esperen que busco. ¿Quieres cantar, vale? Yasna Ramírez dice, profe, me encantan las plantitas, ya las voy a hacer y te las mando. Ah, muy bien. Teletrabajo a full. Ah, está perfecto. No, es que si no me mandan me parece que no les gusta, entonces digo... Cambiamos enseguida. Bueno, ahí voy. Arranco de vuelta. Entonces. Acá dice que en otro vivo que vio dijeron que no se pueden subir a Instagram vivos de más de 15 minutos ahora. Te averiguas. Ah, tal vez es eso, porque le cambió el formato. Algo le cambió. Cuando terminábamos, siempre aparecía como una plaquita con la cantidad de personas que habían estado conectadas, viendo el vivo, qué sé yo. Y ahora eso ya cambió, pero me empezó a costar. Y la verdad es que como soy tan, tan desastrosa, siempre creo que soy yo la culpable de que hago líos, que los hago, ¿no? Bueno, voy a hacer ahora... A ver... ¿Vos estás con Instagram, vale? ¿En Facebook? ¿Se ve bien Instagram? ¿O le estoy poniendo la mano? Ah, perfecto, me parecía. Bueno, ahí está. Voy a hacer, sí, ahí. Entonces pincho, saco, pincho acá, y me parece que voy a hacerlas de tres. Ahora les digo si las hago de tres o de cuatro, ¿eh? Voy a pasar. Todo esto va a depender del grosor del hilado que ustedes estén usando. No, las voy a hacer de cuatro, porque va a quedar bien. Bueno, ahí. Tres, una más. Dicen que la etapa de improvisación maravillosa, que son muy creativas. Mil gracias. Está muy bueno que lo hagas sin haberlo pensado. Un poquito pensé. O sea... Sirve cómo vas generando los bordados. Eso sí. No siempre te vamos a tener al lado para guiar. Es que si hay algo que a mí me interesa, siempre que doy clases o le enseño a alguien, es que exista la posibilidad de que le pierdan el miedo, ¿sí? a hacer algo solas. Entonces, esto me parece que está buenísimo para probar. Bueno, ahora sigo charlando. Tengo esta cantidad. Esta misma distancia la voy a dejar libre. Entonces, me voy a venir acá, más o menos... ¿Sí? Ahí. Y ahora voy a pasar por abajo de las bordó.
Ahí. Acá. Ahí. Estoy haciendo como un cuadrillé. Esto también. Si hacen algún diseño de algo, como si fuese una ropita, y le quieren hacer un saquito cuadrillé, una camisita, algo, esta es la forma de hacerlo. Ahí. Esperen que ahora voy a tener que tapar un cachito, pero es lo mismo, ¿no? Ahí. Acá. ¿Se acuerdan que yo acá había hecho unas vueltas acortadas? Porque la maceta tiene formita. Bueno, entonces ahora no me va a pasar todavía, pero si me llegase a pasar, tengo como que imaginarme por dónde pinchar la aguja, porque ven que acá yo ya tengo una puntada. Entonces me va a costar poder meterla por ahí. Entonces, tal vez me tengo que ir un poquito más adentro. Ven que estoy yendo un cachitín más adentro. Y listo. Total, después le vamos a hacer un borde y no se va a ver. Bueno, listo. A ver si me puedo apurar. Ahí. Ahí. Muy bien. Y ahora vengo acá. Último esquí de estas. Ahí. Ya están trabajando algunas, están haciendo cosas, aparte de las de la casa, ¿no? Que ya es un montón. Bueno, y ahora voy a ir a la última tanda sobre las rosas. Dejo de vuelta la separación y voy a pasar por debajo de las rosadas. Y me salvé que me coincidieron justo las puntadas esas acortadas que había hecho, que no me molestaron. Acá pincho. Paso. Bueno, cuando terminan esto, pueden dejarlo así, que ya con esto tenemos un modelo re lindo de maceta. El otro día alguien me dijo, hiciste que ella había hecho, no yo, lo que pasa yo después me lo agencié, creo que era Ecos del Sol, sí, Ecos, que me dijo que había hecho su maceta mexicana, y me encantó el concepto de que fuera una maceta mexicana, pero era por la de ella, pero a mí me gustó y también me lo agarré. A ver, ahí que se me pasó la hebra para el otro lado. Ahí la acomodo. Bien. Bueno, y ahora la última y ya está. Ahí. Acá. Acá. Desde el primer día dije que iba a poner música y no lo puse. Y ya veo que esto va a terminar y no la voy a poner tampoco. Bueno, listo. Como no sé de qué color le voy a hacer los bordes, me dejé todas las hebras con los hilos. Y después voy a decidir con qué color voy a hacerla. Y ahora voy a aprovechar que tenía esta hebra finita y voy a empezar a pasar esta, la más delgadita, voy a pasarla. Entonces, voy a ir haciendo las diagonales. Entonces, voy a sacar acá. Y voy a pasar por debajo del blanco. Por debajo del blanco y por debajo del blanco. Acomodo y pincho acá.
vengo a esta otra punta. Ahí. Y paso por debajo del blanco este. Acá. Bueno, pasa que con esta mano me cuesta. Voy a hacer otra cosa. Esperen. Los voy a hacer todas. Ustedes no lo hagan, pero yo sí. Los voy a hacer todos en el mismo sentido, la misma dirección, para no cruzar los dedos y aparte para que me quede cómodo. Esperen que tengo que encontrar la hebra ahora. ¿Dónde la habré dejado? A ver. Tiene que haber venido por acá. Porque si no quedo retorcida para poner y me cuesta mucho. Bien. Entonces, pasé acá y tengo que llevar esta acá abajo. Por acá, acá. No, acá pincho. Bien. Entonces ahora me voy a volver acá a este lado y voy a ir ahí por debajo de esta blanca, por debajo de esta. Esto está en minúsculo. Ahí está. Y pincho acá. Y esta, si me da para hacerlo al revés, pues total. Acá, pincho acá. Acuérdense siempre de usar la parte de atrás, así evitan enganchar. Bien, pincho acá. Las maté. Les di un mamporro a las de Facebook. Ahora me vengo, voy a hacer este lado, entonces me vengo acá abajo, acá, ahí, paso por debajo de este, de acá, acá y acá. Pincho. Y por último, vengo acá. Que ni se va a notar. Lo voy a hacer igual. Vengo acá. Y paso. Bueno. Ahí tengo un modelo. Ya ahí tengo un modelo de entretejido. ¿Sí? Ahora después lo que vamos a hacer es un bordecito lindo, porque esto no me gusta cómo queda. Pero también tenemos la opción de, voy a venir por este lado, de pasar ahora en el otro sentido. Paso por acá, paso por acá. Y vamos a probar, ¿eh? Porque a veces no es necesaria tanta cantidad. La idea que les decía es que, a ver, esperen, no, tengo que pasar por acá. La idea que les decía es que con estas, como estas macetas ya son tan, tan vistosas, las plantitas tienen que ser como más neutras, ¿no? Si no es como demasiado. Entonces ahí, pincho. Me voy a venir acá. Paso por abajo de este. Ahí, bueno, rebelde está. Abajo de este. Y abajo de este. Miren. Ahí. Y el último. Sale acá. Abajo
abajo de este. Los de la punta no los voy a hacer porque no tiene sentido, no se ven. Y ahí. ¡Uy! Se trabó. Ahí está. ¡Charán! Divina. A ver, voy a acomodar esta que no me quedó bien. Ahí. Y pincho. ¿Les gusta? ¿Cómo queda? A mí sí, me gustó. El borde. Hermoso, una preciosidad. Una preciosidad, muy bien. Te mandan saludos desde Colombia, desde Junín. Junín, Colombia, qué bueno. ¿De Facebook estás? Los dos. Ah, no, porque Facebook. Eso te está quedando. Ahora estaba leyendo de Instagram. Ah. Siempre sorprendiendo con los valientes. Sobroso en el borde. Voy a hacerle nada más que una línea. No me voy a gastar en hacerle nada como más elaborado, porque en realidad lo que quiero es dejar prolijo el borde y que siga siendo protagonista toda la maceta. Ahí. Voy a venir acá. Ahí. Esta hebrita la voy a dejar todavía porque no sé, me parece que le voy a hacer después una ahí. Y voy a aprovechar que tengo la fucsia. Esperen que se me nudó. Voy a aprovechar que había cortado una fucsia larga y voy a ver qué le hago en la parte de arriba. Vamos a ver. Si le enhebro la aguja, les bordo algo. Y si no, me sorprenden ustedes mañana a mí con lo que hagan. No, ahí pude. Ahí está. A ver, voy a hacer. No, me parece que voy a hacer horizontal. Bueno, voy a probar. Voy a empezar desde acá arriba. No, voy a empezar desde abajo. Estoy un poquito indecisa. Ahí. Ahí. No, voy a hacer otra cosa, porque no me gustaba. Y voy a venir así, en diagonal. Voy a ir en diagonal a ver qué pasa. Total. No me gustaba porque me cortaba la línea vertical de estas, hacerlas tan. Tan horizontales. Entonces, voy a venir acá. Sí, me gusta. Ahí. Guardo acá. Oh, se me acaba de ocurrir una, ¿eh? Esperen, vamos a ver si me sale. Se me acaba de ocurrir una. Vamos a ver si me sale. ¿Se acuerdan que siempre les digo que es como que te va hablando el bordado? El bordado, la costura, lo que estén haciendo, ¿no? Bueno. A veces te dicen pavadas. Y lo que hago no me gusta y lo vuelvo para atrás. Pero a veces me dicen cosas que me gustan. Voy a probar de hacer ahora al revés, así, a ver qué pasa. Voy a pasar por arriba, así me es más fácil. Ah, no. Sí, ya sé. Hay que hacerlo. A ver, bueno, voy a probar. Total. En el peor de los casos, desarmo. No, porque lo que veo es que no me va a terminar de cubrir este pedacito, salvo que después me venga bordando por arriba. Vamos a ver.
Media chingada me quedó esa, ¿eh? Pero después la acomodo. Le agrego una puntadita más en el medio y chao. Me parece medio innecesario, ¿eh? Va a quedar obvio. Pero si hubieran hecho puntadas en diagonal, en un solo sentido, sin cruzarles, les iba a quedar, me parece que hasta más lindo. Porque así, acá las terminé tapando. Lo único que me doy cuenta que logro con esto es que esta parte, digamos como si fuese ese, el borde de la maceta, va a tener más volumen. Entonces tal vez para eso está bueno hacerle todas estas puntadas cruzadas, porque logro que tenga un poco más de volumen. Pero la verdad es que no es necesario, porque el efecto que yo pensé que me iban a quedar así cruzadas, no lo logré. Así que, si quieren no hacerlo, bórdenlas derecho. Esperen que se me acabó el hilo. Voy a agregar un poquito más acá. Ahí. Acá. Agrego. Voy a venir por este lado para que me quede. A ver si yo ahora. Bueno, ya que estoy probando, voy a probar por arriba. En realidad tendría que hacerlas por abajo, pero ya que no logré lo que quería. O lo que me imaginaba. Voy a hacer estas así, por arriba. El efecto que me imaginaba era más o menos este que estoy haciendo ahora. Que algunas puntadas se empiezan como a entrelazar. Ahí va. Ahí. Bueno, habrá que pensar qué plantitas ponerle a esta maceta, que por cierto es muy llamativa. Mañana decido qué plantas le pongo. ¿Les parece? Así tienen tiempo de ir bordando sus macetas. Hay algunas chicas que están armando hasta como una especie de muestrario, que está buenísimo, con los puntos. Me encanta. Bueno, el efecto, no sé si ustedes lo llegan a ver. A ver, voy a ver si les hago un zoom. Ahí. Ya, medio las puse de costado, pero no importa. No. Voy a volver para atrás. No voy a hacer ningún efecto zoom. Y ahora voy a terminar de darle con el bordo. ¿Se me acabó? ¿El bordo? Sí, se me acabó. Bueno, a ver. Voy a probar con el blanquito. Si no, le daría con el bordo, hacerle el bordecito este. Ah, tenía bordo. Ahí, sí, va con el bordo. Listo. Ahí va. Termina, después la remato, ¿no? Atrás. Listo. ¿Les gustó? Tenemos nuestra maceta terminada. A ver, a ustedes les voy a poner un poquito más así. Ahí ven mejor. ¿Les gustó? ¿Cómo quedaron las macetitas? Bueno. Vamos a pensar qué planta le bordamos por ahí arriba mañana. Y si a ustedes se les ocurre alguna, me pueden ir soplando, que me va a venir muy bien.
¿Hiciste ese macetero ahora? Sí, recién. Pero va a quedar guardado segurísimo en YouTube. ¿Cuántas macetas haremos? Es para calcular el espacio. No tengo idea. No tengo idea. Yo, a ver, por lo que tengo en mi bastidor, si quiero usar todo el ancho del bastidor, me va a entrar una más acá y una más. A lo sumo, en mi pedacito de tela me van a entrar dos macetas más, o sea, cinco, ponele. Que lo más probable es que haga cinco porque me gusta hacerlas en número impar. Pero podemos parar donde quieran. ¿Alguna planta de hojas altas? Sí, totalmente. Vamos a ver mañana porque. A ver si ustedes, si ya se puede achicar un poquito. Ahí está. Si las ven entero. Sí, me parece que va a necesitar alguna planta altita para que se luzcan y se separen unas de las otras. Bueno, ¿alguna duda? No, porque no creo, porque son todas así como entrecruzadas. ¿Estamos? Bueno. Hoy les mandamos un beso porque estoy con Vale. Les mandamos un beso grande. Borden mucho, pásenlo lindo. Y mañana, si Dios quiere, nos encontramos para agregarle las plantas a esta maceta. Chao, chicas, hasta mañana. Bueno, y ahora viene el momento de la verdad.